Hola chicos, hoy estamos en un vídeo que os voy a enseñar todo la editorial que nosotros confiamos, pero el mejor juego de esa editorial. Voy a empezar por una editorial muy buena. Es Smart Games. Es de pensar mucho. Y hay varios niveles, hay del 1 al 100, por ejemplo. Y tiene... ¡No! ¡120 niveles! Ahí lo pone. Luego vamos con Mercurio, la morada maldita. Un juegazo. Mira, aquí, si ganas tú una carta, te coges una maldición y tienes que hacer lo que te diga. Pero esto me gusta mucho porque tienes que pensar la pieza que tienes que coger. Ahora vamos con Ludilo. Adivina en 10. Adivinan 10. Este es un juego de Ludilo súper bueno. De pensar, te hacen preguntas. Mira, esta está bien, man. Tengo ni 2 cartas de juego, ¿eh? 6 cartas de pista. Y este juego, si hay más de 2 jugadores, tienes que hacerlo por equipo. Por ejemplo, hoy hemos jugado mi madre, mi padre y yo. Yo he estado con mi padre y mi madre sola. Y le hemos pegado un palizón. Está súper chulo. Además que todo está olvidado. Siguiente. Tic Tac Boom de Goliat. ¿Qué? Este el fondo de atrás. Y me gusta mucho porque tienes que pensar la palabra que vas a decir. Boom es en medio. Ta es atrás. Al fondo. Vamos al final. Y tic es la primera palabra. Que empiece. Sí. Y este también está muy guapo. Este también está muy guapo. Porque también es de Super Mario Bros. Es de Ravensburger. También es un puzzle, pero está en juego. Cuenta. Me encanta porque no te vas a saltar muros. Si te salta un muro, es trampa. Tienes que mover las piezas, por ejemplo. Este era el peón amarillo. Este. Tienes que ir a Super Mario. Y podrías ir porque tienes el camino desbloqueado. Aquí te pone las instrucciones, las cartas de tipo, aquí están los personajes. Muy bien. Gracias, Ravensburger. Siguiente. Átomo. Ojo, pata, monstruo. Y esto me gusta mucho porque tienes que contar y contar. Por ejemplo, si te pones manos más pies, tienes que contar las manos y los pies. Y me gusta mucho, La ha creado Francis. Siguiente, Ava, que no me gusta mucho. Este es mi juego favorito. Ava, al comisario ratones, no se le escapa a nadie. Es de que hay unos ladrones que se quieren escapar de la cárcel. Pero nosotros no les dejamos porque somos policía. Qué chulo, ¿no? De Cairo, este, un pedazo de juego, Magic, Cairo, este me gusta mucho porque la aventurera puede jugar,
Si quieres una manzana, no puedes jugar a ese juego. Espada de pingüino, mi favorito. Mira. El paso número 8 se trata de que el director no te puede pillar. Si te pilla, te lleva a la clase. Es súper chulo. Es de ese de game, ¿no? Y lo último. ¡Plum, plum, plum, plum! Me encanta porque tengo varios botes. Pero me gusta esto. Es súper chulo. No se ha usado, como va. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis más juegos que os gusten, ponedlo en los comentarios de estos editoriales. Adiós, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.